Qué tal, soy la maestra Laura Gasos de la clase de diseño de experimentos y este es un eh, complemento al ejercicio de tres factores aplicando el diseño Box-Benken de los métodos de superficie de respuesta y aquí quedaba pendiente que yo les pudiera compartir, si es que ustedes ya lo descubrieron, cómo cambiar los factores para las gráficas, porque estas gráficas, pues lo máximo que pueden eh, tener en las en los ejes x y y son dos son dos factores y entonces le damos al clic el eh, botón derecho del mouse opciones de ventana y aquí está el botón factores entonces acá podemos ver los tres factores con niveles bajo y alto y, y el software selecciona eh, una, un valor para mantener aunque es cambiable ustedes lo pueden cambiar Aquí en un momento dado, ¿no? Entonces, en la que se muestra ahorita es esta. Entonces, por ejemplo, si deseamos ver temperatura, por ejemplo, contra salinidad y dejamos la concentración a un valor de 650, entonces en este caso eh, le damos aceptar y tendríamos aceptar y ya tendríamos la otra gráfica, ¿no? Que sería esa, temperatura, salinidad y así se vería esta gráfica y en un momento dado pues ya pueden jugar también con las opciones de que les enseñaba de contorno por ejemplo para ver cómo se ve en colores se vería como esta esta forma ya bueno pues se analizaría entonces eh, esa es la parte que les quería comentar verdad si quieren ustedes este cambiar los gráficos por ejemplo su alineada contra concentración y dejar temperatura constante aquí se va a dejar a 45. Entonces le dan a aceptar, le dan a aceptar y ya se cambia. Y como ya estaba puesto esto de los colores, pues ya se da la gráfica de esta forma. Y bueno, pues habría que analizarla. Entonces les quería compartir nada más dónde cambiar eh, los valores de, más bien los factores, para que ustedes pudieran tener las distintas gráficas y seguir este juego maravilloso de la ciencia y de las herramientas. Del diseño de experimentos. Bueno, eso es todo. Los saluda con mucho gusto la maestra Laura Gasos y acuérdense que estoy en laura .edu mx. Hasta luego.